Sean todos bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. El día de hoy, dentro de nuestro plan de la juguetería tradicional, estaremos desarrollando un taller creativo de móviles, flautas e índitos. El día de hoy nos acompaña el protagonista Fabián Navarrete de la delegación Masaya, quien nos va a estar acompañando y explicándonos un poquito de todo lo que él está realizando. Bienvenido, compañero. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Y primeramente, pues darle gracias a Dios que estamos hoy aquí. Y como le estaba diciendo a la compañera, pues quisiera unas palabras que yo retomara por cuenta propia mía, de darle agradecimiento al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario de darnos la oportunidad de poder estar aquí exhibiendo nuestros productos, ¿verdad? Con que es la juguetería tradicional que nosotros elaboramos ahí en Masaya. Y también pues agradecerle al MEDCA Masaya y sobre todo también a la alcaldía de Masaya, que siempre ellos fusionando para poder nosotros estar exhibiendo nuestros productos en la feria ahí en el Parque Central de Masaya, y con ese apoyo pues siempre nuestro comandante nos está brindando el apoyo con la compañera Rosario, que siempre nos está apoyando ahí en Masaya dándonos publicidad de esa manera. Qué bueno. Bueno, más adelante el compañero nos va a estar explicando un poco más sobre lo que su negocio realiza actualmente. Antes de que pasemos a la demostración con el compañero, vamos a explicar un poquito sobre los juguetes. Sabemos que estos juguetes son muy tradicionales en nuestro país y tenemos que visualizarlos, porque estos artesanos tienen un muy buen lugar acá, porque y también debemos promocionarlos. Por eso es el plan que se está llevando ahorita, para promocionarlo y no perder estas costumbres que tenemos pues en nuestro país. Entonces, para ir entrando en el tema, los juguetes tradicionales hemos visto que se han ido reemplazando por los juguetes electrónicos. Y entonces los niños ya no vienen creciendo con estas costumbres que nosotros tenemos de nuestro antepasado, de todas las tradiciones. Entonces se van perdiendo esas cosas en nuestro país. Entonces el gobierno está en el rescate de estas tradiciones. Entonces queremos motivarlo y enseñarle a los niños las maravillosas creaciones que realizan los artesanos y artesanas pues de este rubro, de este sector, de que es la juguetería nicaragüense. ¿Qué son en sí los juguetes tradicionales? Bueno, los juguetes tradicionales son las actividades típicas del país que se realizan sin la necesidad de involucrar a la tecnología, porque sabemos de que esto lo realizan con sus propias manos los artesanos. Entonces es bueno esto también, estos juguetes. Y la mayoría de las veces, como ya mencionábamos, pues son elaborados por las personas, les ponen mucho amor, mucho cariño a toda la elaboración que hacen, digamos, las muñequitas de trapo, los inditos, los tamborcitos, porque están dejando un granito de arena ahí en esos juguetes. Entonces, también estos juguetes permiten que los niños conozcan sobre las tradiciones y la cultura de nuestro país, de nuestra región. Y qué importante es que inculquemos eso en los niños desde que vienen creciendo, porque ya cuando ya crecen, ya, o sea, estas cosas se van perdiendo y al final tenemos que rescatar siempre nuestras tradiciones. Muchas veces la gente solo piensa de que estos juguetes se usan solo para diciembre, que para las purísimas, y estamos acostumbrados a solo verlo en esos momentos. Pero realmente no, son juguetes que tienen que permanecer en todo el tiempo, pues no solamente para en diciembre, para una fecha específica. Para mencionarle un poco, con de acuerdo al tema, los móviles son, podemos ver estos juguetes que se le o accesorios que se les ponen a los bebés en las cunas o en otro, o digamos en una sillita o cuando van en el carro. Entonces son estos tipos de móviles que se colocan sobre las cunas de la bebé, como ya mencionábamos, y tienen una gran importancia en los primeros meses de la vida de los niños. También son considerados como el primer juguete en la vida de un bebé. También logran estimularlo y despertar la curiosidad en los niños por los colores
por los diseños que se crean. Vemos que hay de madera en estos juguetes. Entonces es bueno irles desde inculcando eso a los niños, pues desde que están en temprana edad. Lo que son los inditos, esto sí, como ya mencionábamos, acostumbrábamos mucho a verlo en lo que son las purísimas. Y estos se elaboran tradicionalmente de fibra de palma y van pintados de diferentes colores llamativos, porque al final la idea de esto es llamar la atención de las personas. Forman parte, aquí los podemos ver, que son de algunos de los productos que elabora Fabián en su negocio, y tienen diferentes colores, que son morados, verdes, rosados, y entonces son muy llamativos para todas las personas, incluso pues para los niños al final. Entonces, y estos también forman partes como atuendos tradicionales en lo que son fiestas religiosas, y va despertando también lo que es la imaginación de los niños. También lo utilizan para juego o para diferenciarse, para juego y diferenciarse, digamos, de acuerdo a los colores. Podrían ser de que un equipo sea morado, otro equipo verde, y entonces los van utilizando para juegos también. Y los pueden utilizar lo que son en los colegios también, para ir mejorando el interés de los niños en las clases también, para tener algo más dinámico. Lo que son las flautas, que también es otro de los productos que vemos muy tradicionalmente en lo que es diciembre, pero que no solamente pues, es necesario utilizarlo en esa fecha. Y estas son elaboradas con ramas delgadas de bambú y topes de madera para lograr un sonido característico de ella. Otros de los juguetes tradicionales son las palomitas de madera, que son muy llamativas pues, para los niños. Y los carros de madera también son otros de los juguetes que son muy representativos para los niños, son muy llamativos. Incluso ahora podemos ver que hasta están creando estos carritos un poquito más grandes, donde los niños pueden meterse y jugar pues, entre ellos, o con sus primitos, con otros niños, pues también pueden ir jugando. Otros de estos también son lo que son los trompos, que los vemos bastante, las maracas y los carritos de madera, pues como ya mencionábamos. Otros también son las muñequitas, los tambores, los boleros que le llaman, y tenemos un sinnúmero de juguetes pues que debemos ir inculcando en nuestros niños para que conozcan y no perdamos esa tradición que nuestros padres pues siempre han tenido. Con esta información vamos a pasar con el compañero Fabián, que nos comente un poquito acerca de su negocio. Ya hablábamos de que son artesanías de juguetes tradicionales. Entonces, cuéntenos un poquito, compañero, sobre su negocio, a qué se dedican, qué es lo que realizan. Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por hacerme la pregunta, que es muy importante para nosotros. Nosotros como artesanos, que ya tenemos 40 años de elaborar juguetes, y en esos 40 años nosotros hemos venido, si se puede decir así, capacitándonos cada día más en hacer mejor las cosas, ¿verdad? Y como te decía, el MEDCA nos brinda capacitaciones para lo que es en cosas de poder ir mejorando la calidad del producto, y eso es lo que ha hecho nosotros, Artesanías Corina, con fusión con Artesanías Fabián, de poder nosotros ir agrandeciendo, si se puede decir así la palabra, un poco lo que es la línea de juguetes, ¿verdad? Y mediante los 40 años que nosotros hemos estado en el mercado, nosotros hemos diversificado un poco la línea de productos para, si se puede decir así, estar preparado en el mercado, de poder estar siempre activo. Pues nosotros siempre vamos realizando lo que es mejorar un producto cada día más, si se puede decir, en elaboración de diseños, ¿verdad? Y pues gracias a Dios hemos tenido mercado para ese producto. Y nosotros siempre hemos, como dice Artesanías Corina, siempre nosotros hemos tenido
ya renombre en el mercado local, como se puede decir internacionalmente, porque nosotros, nuestro producto ha llegado hasta fronteras con Panamá, Honduras, y pues gracias a Dios pues siempre nos ha ido un poco bien, y a mediados de, pues, de la pandemia que hemos tenido, hemos logrado sobrevivir. Y sobreviviendo, lo que quiero decir es que nuestro producto siempre ha sido de ir mejorando de calidades, es lo que se puede decir, pues. Y don Fabián, coméntenos un poquito, ¿desde cuándo tienen ustedes este taller? Bueno, como te estaba diciendo, tenemos 40 años, mi abuelita comenzó elaborando los productos y esto ha pasado de generación en generación. Y como nosotros los hijos, nietos, en mi caso, soy un diseñador empírico y he ido, si se puede decir la palabra, evolucionando, haciendo diseños nuevos, y mi reto es, con la capacitación que tuve hace poco con el METCA de elaboración de juguetes lúdicos, ese es mi reto y mi sueño que tengo por este momento, elaborar juguetes lúdicos que... Esos juguetes son para niños que comprenden entre las edades de 5 a 10 años, que son para juguetes, son para lo que es ir motivando las capacidades de, si se puede decir, de mente de cada niño, de poder ir implementando pues su desarrollo mental. Creo que ese es mi reto y mi sueño que quiero cumplir en estos momentos, que ese es lo que yo quiero. Qué bueno, y esperamos que sí. Y ¿dónde están ubicados ustedes ahí en Masaya? ¿Dónde pueden encontrarlos? Para que les comente también un poquito a todas las personas que nos están viendo, ¿dónde pueden ubicarlos? Si tienen alguna página, alguna red social, algún número de contacto, que eso, pues, si están interesados en algún producto de los que usted elabora, se puedan, pues, contactar con usted. Sí, buena, esa pregunta es muy importante. Nosotros ya estamos constituidos jurídicamente, ya nosotros tenemos facturas membretadas, tenemos matrícula de negocio y somos reconocidos como Artesanías Corina, ahora fusionado con Artesanías Fabián, que somos lo que nosotros estamos elaborando diseños nuevos para seguir en este reto que nos toca desde hoy para adelante, de estar en el mercado, de poder nosotros seguir renombrando lo que es Artesanías Corina. Y nos encuentran ahí en Masaya, en barrio Monimbó, de la placita de Monimbó 2 al sur, media oeste. Ahí tenemos nuestro taller, ¿verdad? Y cabe recalcar de que si nosotros tenemos un pedido grande, nosotros tenemos en bodega 10 máquinas y cada máquina están aptas para ya cada material. Digamos, para palma tenemos esta que es especial para zapatería, y para muñecas, para elaboración de muñecas, tenemos máquinas ya especiales para ese tipo de tela, porque algo que yo quiero recalcar, que no es la misma máquina que se utiliza para cada elaboración de juguete, sino que nosotros tenemos diferentes tipos de maquinaria. Me imagino que esto es por los materiales que utilizan. ¿Qué tipo de, coméntenos un poquito de cuáles son los materiales que ustedes normalmente utilizan para la elaboración, digamos, para los inditos? ¿Qué materiales utilizan? Mira, este material para indito se le conoce como palma real, que si ustedes saben o conocen, pues, esa palma se le ponen a las chozas, que elaboran las chozas, ¿has visto? Sí. Elaboran las chozas, entonces es esta palma que tenemos aquí. Nosotros venimos, le elaboramos, se teje y, como te estaba diciendo, esta máquina es especial para este tipo de material porque este material es muy grueso. Entonces, necesito una aguja 140 y la máquina para tela es número 18. Entonces, son máquinas distintas. Por eso yo cabe recalcar que nosotros estamos preparados para cualquier tipo de situación que amerita que si hay un pedido, por lo menos ahorita, pongamos un ejemplo, tal vez de 800 o 1000 indios, nosotros tenemos la capacidad de 5 máquinas para elaboración de 1000 indios ahorita. Entonces, eso no es un obstáculo para nosotros, nosotros estamos preparados. Eso es lo que te quería decir, de que no es una máquina, sino que nosotros tenemos 10 máquinas ya listas para, digamos, 3 para cada material, y si hay un pedido grande, nosotros lo elaboramos en tiempo y forma. Cabe recalcar que nosotros somos personas, pues, que
Además de que tenemos las 3B, bueno, bonito y barato, nosotros tenemos también cumplimiento con nuestros contratos, porque nosotros tenemos un contrato también que nosotros hacemos para la elaboración de este producto. Entonces, pues gracias a Dios, nadie se nos ha quejado por la calidad ni por la entrega, porque nosotros, antes de 2 días de entrega, nosotros supervisamos cada producto de que vaya bien elaborado para no tener, pues, perder un cliente más que todo. Pues nosotros nos aseguramos más en eso, para no perder la clientela, porque ese es el legado que nosotros tenemos, que nuestros clientes no se nos quejan y gracias a Dios, año con año, pues nuestro producto siempre ha llegado a los mercados locales, pues, y gracias a Dios, pues siempre no hemos dejado de vender. Eso le damos, pues gracias al Señor. Qué bueno, la verdad, que estén dispuestos, pues, o no podría ser dispuestos, sino preparados para todo este tipo de circunstancias. Y con respecto a los tamborcitos que vemos también, ustedes lo elaboran, ¿cómo, con qué material lo elaboran? ¿En eso lleva algún tipo de cocido? No, es lo que te digo yo, nosotros ya estamos preparados para cualquier tipo de eventualidad. Los tamborcitos se elaboran con tubos PVC, que es el tubo de tubería que se ocupa normalmente en las casas. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos una maquinaria especial para ese tipo de corte, que es una sierra que le llaman guillotina francesa, que nosotros tenemos para cortar ese tubo a la medida de que elaboramos cada tambor. Entonces, se corta el tubo del tamaño que deseamos nosotros para elaborar un tambor mediano, pequeño y grande. Vos ya lo tenés ahí en tus manitos. Entonces, se corta, ¿verdad? Se elabora. Nosotros cortamos el cuero que lleva a cada lado y se comienza a coser, ¿verdad? A mano. Entonces, ya tenemos lo que es un tambor. Y, como te digo, nosotros ya tenemos ya las máquinas necesarias para elaboración de cada línea de producto que nosotros tenemos. Pues gracias a Dios nosotros hemos ido con la ganancia que tenemos de cada producto, de cada línea, hemos ido nosotros comprando nuestra maquinaria a la necesidad que nosotros tenemos, pues como taller, pues. Entonces, por eso te digo, oye, que cada producto ya tiene su maquinaria ya establecida para poder darle la calidad que requiere cada pieza, ¿verdad? Correcto. Y aquí tenía una consulta con esto de los tamborcitos. ¿Ustedes también los pintan? Porque me imagino que estos tubos vienen en un color neutro. ¿Ustedes mismos los pintan? Y me imagino, pues, de que debe ser alguna pintura especial ¿qué tipo de pintura puedes utilizar? ¿Este es cuero lo que le ponen? Es cuero a cada lado, ¿verdad? Para que él suene. Y como vos decías y te percataste de que es una pintura fat dry, que es para carros, uh-huh, y no es dañina para la salud, porque nosotros ya la llevamos preparada. Sí, porque tenemos que pensar que como esto lo utilizan normalmente los niños, correcto, algo que no les vaya a perjudicar a los niños. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, también eso para los demás artesanos que mantengan, pues, en el pensamiento ese tipo de cosas, ¿verdad?, que no les vaya a afectar, pues, al final a los niños o a ninguno, pues, de las personas que lo vaya a adquirir al final. Bueno, don Fabián, quisiera que nos mostrara un poquito de cómo ustedes elaboran lo que son los inditos. Entonces vamos a pasar a la demostración para que nos vaya indicando paso por paso cómo ustedes lo elaboran. Ok. Vamos a pasar con la demostración de cómo elaborar un indito. Aquí don Fabián nos va a ir explicando el paso a paso de cómo lo elaboran. Bueno, primeramente tenemos que cerrar el círculo de la palma que te estoy diciendo yo para elaborar el indio. Lo que es el círculo, ¿tienen una medida específica o lo pueden hacer de diferentes tamaños? No, eso es lo que te iba ahorita a comentar, de que nosotros tenemos medidas para niños de 8 años, tenemos para 10 años y una medida estándar que es para jóvenes y adultos, ¿verdad? Ahorita el que estoy haciendo es un tamaño de un niño de 8 años. Ok, perfecto. Ahorita. Para un niño de 8 años, entonces va a elaborar ahorita don Fabián.
Y ese también es de palma, esa parte que le ponen en la arriba. Es correcto, esto es de palma, la misma palma. Lo que pasa es que aquí esta palma es más rústica, la que le estoy poniendo ya en la parte de elaboración para que se mire que es un indito. Entonces, okay, para que se fijen cómo es la elaboración del indio, ¿verdad? Y aquí está el indio ya hecho. Y esta parte, el círculo, ustedes hacen el trenzado. Es correcto, todo esto se elabora a mano, ya, todo esto se elabora a mano porque la palma ella viene rústica. Uh-huh. Entonces todo esto viene manualmente a tejerse a mano, ¿verdad? Okay. Y con los colores, ¿qué utilizan para pintarlos? Porque la palma viene en un color neutro, como en su color primario. Es correcto. Entonces, ¿qué material, qué tipo de pintura utilizan ahí para darle estos colores tan llamativos? Mira, la palma viene un color neutro, como vos estás diciendo. Entonces nosotros venimos para darle vida y darle tonalidades. Nosotros usamos tinte chino y este tinte chino nos aseguramos de que a la hora de que el niño o el adolescente o adulto sude, no coja colorido. Ajá, que no les manche la piel. Correcto, entonces nosotros, Artesanía Corina, nos aseguramos en todo ese detalle, porque lo que nosotros queremos es ganar clientes, no perderlo. Eso es lo que nosotros nos cataliza Artesanía Corina, de que nuestros clientes estén con nosotros siempre y sean fieles. Y siempre, pues gracias a Dios, nuestro producto siempre ha trascendido fronteras. Por eso no hay ningún problema, por la gestión de calidad que nosotros tenemos. ¿A dónde más han comercializado ustedes sus productos? Usted me comentaba al inicio que lo están vendiendo nacionalmente, pero ahorita con esto que me comentaba, ¿han llegado a otros países? ¿Lo han exportado estos productos? ¿A qué países ha podido llegar? Sí, este producto, lo que es tambores y muñecas, ha llegado a El Salvador, a Panamá y a Guatemala. Y pues gracias a Dios, por medio de intermediario, nosotros hacemos las conexiones y solo nos hacen el pedido de las cantidades, tal vez de 100 a 80 muñecas. Qué interesante, ¿verdad? Todo esto que usted nos ha compartido. A todos pues los que nos han estado viendo el día de hoy, ¿qué mensaje le daría usted a todos a los artesanos? Compañero artesano, mi mensaje para ustedes es que no se rindan, cumplan sus sueños. Yo sé que tal vez con la pandemia pues tenemos un poco de dificultades, pero creo que eso no es un impedimento para que nosotros sigamos adelante. Nuestra compañera, nuestro comandante siempre nos han apoyado en la feria y yo la feria la catalogo como un boom, una puerta de que si tú tal vez no vendes, tú te afliges y ya no vuelves. Eso no es el chiste. El chiste es de que vos te dejas conocerlo. Yo lo miro como un mercado para que vos te dejas conocer tus productos, porque si vos no tenés ese apoyo, esa visión de que tú en la feria puedes ser un boom, entonces creo que estás un poco cegado. Pero mi mensaje para vos es que la feria tú la ocupes como un mercado de que vos vayas a tener una venta. Yo siempre he visto a la feria como que llegue alguien y te puede hacer un pedido de, no sé, de 1,000 a 500 productos que tú elaboras, porque yo, pues dándole gracias a Dios, he llegado a entregar en una feria hasta 1,000 productos que llegan clientes que ya me llegan a buscar porque soy reconocido. Entonces, aprovecha la feria y tú verás que siempre persiste, y si sos persistente vas a lograr tus metas. Me alegra mucho este mensaje que le está dando a todos estos otros artesanos, porque eso pasa muchas veces. Lo vemos en muchos protagonistas, de que se desaniman porque, ok, fueron a una feria y como no vendieron, ya no vuelven a llegar. Pero qué bueno, la verdad, como ya mencionaba, me alegra muchísimo este mensaje que le está dando, y espero que estos artesanos que nos acompañaron el día de hoy hayan tomado en cuenta todo lo que el compañero les dio, este mensaje, porque realmente es muy motivador. Ya pudieron conocer un poquito de su experiencia, cómo elabora sus productos, y cómo le ha ayudado todo el apoyo que le ha dado el MEFCA y pues el gobierno como tal. Yo pues
Más que todo agradecerle a don Fabián por habernos acompañado el día de hoy, por mostrarnos un poquito de lo que él realiza con sus manos, toda esta tradición familiar que ellos han venido desarrollando, porque él comentaba al inicio de que esto es un negocio familiar que ha venido de generación en generación, y qué bueno la verdad de que ya donde han llegado hasta usted su generación siguen rescatando estas tradiciones, porque al final eso es lo que queremos, que no se pierdan en nuestro país estas tradiciones, que continúen por más tiempo, que los niños que vienen creciendo conozcan y no los pierdan. Incluso muchas veces vemos que la gente que se va a otros países le hace mucha falta, y qué alegría es para ellos cuando les mandan un regalo como esto, una muñequita, un indito, un tamborcito o otro de los juguetes, y también de que inculquen en su hijo, porque muchas veces pues no tienen la oportunidad de venir acá y no crecen pues con todas estas cosas, con la facilidad pues de poder adquirirlo, pero sí de que sus familiares se los puedan mandar. Nuevamente pues agradecerle, don Fabián, por esta presentación que nos realizó hoy, y nuevamente mencionarle a los artesanos que no se rindan, pues que aprovechen todos estos espacios que se les dan desde el ministerio, que si necesitan algún acompañamiento, alguna capacitación, pueden visitar las delegaciones que tenemos a nivel nacional. Ustedes se abordan y ahí los técnicos van a estar pendientes de ayudarle y que ustedes pues continúen promocionando sus productos. Entonces, más que agradecerle, y esto ha sido todo por el día de hoy.